toda la actividad comercial local, ¿no? Trabaja la panadería, trabaja la carnicería, trabajan todos y le hacen muy bien a la localidad, y es esa parte motivador para seguir apostando al desarrollo turístico de Sarmiento, que la verdad estamos muy contentos con los logros que hemos tenido. Hace poco tiempo hemos tenido una misión comercial a la región de Aysén, estamos recibiendo a lo que es la Cámara de Turismo de la región de Aysén en estos días acá en la localidad de Sarmiento, generando intercambios que nos permitan obviamente seguir potenciando la actividad de Sarmiento, con una ciudad, Sarmiento aparte, que tiene la mayor superficie de viñedos de la provincia del Chubut, con proyectos interesantísimos como es Otronia, que ha sido nominada la bodega como una de las mejores bodegas del mundo, son los vinos más australes, y también tenemos, por supuesto, otros emprendimientos, como es lo que es el espumante manzana, que está llevando adelante la familia de Larregui, que también ha iniciado en su establecimiento con una plantación de tulipanes que fue récord de visitas en estos días, no solamente por los argentinos, sino por mucha gente que nos visitó. Qué bárbaro, qué fenómeno este, Sebastián, porque a ver, Trevelin, tulipanes y bodega. Estamos viendo en Camarones también una bodega a la vera del mar, también en Sarmiento, indudablemente ahí es donde se abona de alguna manera esta cuestión de la creatividad que te decía, porque es un emprendimiento productivo, pero a su vez que se convierte en un atractivo turístico. Sí, la verdad que sí, bueno, pero tiene que ver también con ir definiendo los perfiles productivos de cada una de las localidades, ¿no? Y tiene que ver también con ir buscando otras alternativas al crecimiento de las localidades, y sin duda siempre hay gente que está dispuesta a invertir, a tener una mirada de futuro, y eso obviamente a las gestiones municipales, y somos vectores y facilitadores para que los proyectos se puedan realizar, van generando cosas muy lindas.